Los casos de viruela del mono siguen creciendo en el departamento, así lo confirmó Javier Villamizar, secretario de Salud. De acuerdo con el último reporte que se tiene de viruela símica, con fecha de corte el lunes 19 de septiembre de 2022, se reportan 5 casos nuevos en el departamento, para un total de 18 casos notificados. Los nuevos casos corresponden a 5 hombres en edades entre los 20 y 35 años, de los cuales 3 son procedentes de Bucaramanga, uno de Piedecuesta y otro de Floridablanca. Según el funcionario, hay 10 casos de presunta viruela del mono que están siendo estudiados. Adicional, tenemos 10 casos probables en el departamento que están siendo analizados en el Laboratorio Departamental de Salud Pública. Siendo así, a la fecha se han notificado 49 casos, de los cuales 18 han sido positivos, 21 se han descartado y 10 son los que se encuentran en estudio. Aunque las personas contagiadas se encuentran en aislamiento, el funcionario insistió en extremar las medidas de autocuidado y protección para evitar que se siga expandiendo la viruela del mono.